rato más nos vamos a enlazar con nuestro compañero Alfonso Zúñiga, que está con Sergio Galdós, un hombre que le está rompiendo en dobles, la verdad, y que yo considero que tiene que estar en la Copa Davis. De todas maneras, Sergio Galdós tiene que participar en el equipo peruano de Copa Davis. Ojalá que lo podamos convencer. Es el mejor doblista peruano, el arequipeño, justamente, que está con Alfonso Zúñiga. ¿Cómo estás, Foncho? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Foncho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros en estudio? Un saludo fuerte para ustedes y también un abrazo fuerte para los amigos que nos ven a través de las pantallas de CMD. Me encuentro en el Club Terrazas de Miraflores, donde se viene realizando el Challenger de Lima. Y estoy aquí con Sergio Galdós, ¿no? Porque a veces le dicen Sergio Galdós y él es Sergio Galdós, ¿ah? Ojo, hay que corregir eso, es Galdós. Él vive en Argentina, pero está en el Challenger el día de hoy, ha estado compitiendo ya y es el único peruano todavía que queda en carrera. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Central CMD. Muchas gracias por la cobertura y la verdad que feliz de estar de vuelta en mi país y poder representar al país en un torneo tan importante, este torneo que es el más importante que se desarrolla en el país. Y nada, como dijiste, soy el único peruano que queda en carrera por diferentes motivos, pero voy a tratar de hacer lo posible por dejar el nombre peruano alto. Y ahora, ¿cómo te ha ido en estos partidos? Cuéntale de repente a los amigos de SM que no han podido venir aquí al Club Terrazas a apoyar al equipo peruano y a ver tus partidos. Estoy teniendo la oportunidad de jugar con un jugador como Leonardo Mayer, argentino muy conocido, de un nivel muy alto. Jugamos en primera ronda contra Duilio Beretta, que fue un amigo de toda la vida, y Guido Andreozzi, un chico con el que entreno, y un partido muy complicado. En segunda ronda también tuvimos un partido muy difícil ayer en la noche, que logramos sacar adelante contra un belga y un argentino. Y nada, hoy ahora en la noche juego de vuelta contra dos brasileros. ¿Cómo va a estar ese partido? Cuéntame un poquito para que la gente sepa y pueda venir aquí al Terrazas de Miraflores, poder alentarte, poder apoyar al peruano que todavía queda en carrera. Definitivamente va a ser un partido muy ajustado. Los dos brasileros juegan muy bien, uno juega muy bien al dobles y el otro chico está con un muy buen ranking en singles. Es más, está jugando todavía el singles ahora, es justo en este momento. Así que va a ser un partido ajustado que no podría predecir el resultado, tan solo va a quedar entrenado de la mejor manera y sacar adelante el partido. ¿Quién va a ser tu partner? Mi partner es Leonardo Mayer, de Argentina. Sí. O sea, va a estar bastante bueno el partido. Porque tú vives en Argentina, ¿no? Él vive en Argentina, él practica el tenis allá y tiene el nivel también con los jugadores de allá, ¿no? Y justamente con Leo Mayer, que seguramente ya lo conoces. Sí, nos conocimos hace un tiempo, es una gran persona dentro y fuera de la cancha. Nos llevamos bastante bien y creo que eso se demuestra en la química, ¿no? Dentro de la cancha. ¿El nivel cómo ha estado acá? Cuéntame. Definitivamente es el año que más difícil ha estado. Los jugadores que han venido son de categoría mundial. Han venido 6 jugadores dentro del top 100, que no se da en torneos normalmente en Sudamérica. Y yo creo que hay que aprovechar para invitar a la gente, ¿no? A que los fanáticos del tenis que quieren disfrutar de un buen nivel de tenis tendrían que estar llenando las graderías del Terrazas. Hoy en la noche, si pueden venir a verme alentar, sería genial. Y si no, vengan a disfrutar de los singles también, que el torneo está muy lindo. Yo creo que sí van a poder venir, Sergio, porque es más, no es que puedan venir, tienen que venir. Tenemos que venir a alentar al peruano que todavía queda en competencia, porque por supuesto queremos que los primeros lugares se queden aquí en casa. Sergio Galdós, compañeros, el único peruano que todavía está aquí en el Lima Challenger de tenis en el Club Terrazas de Miraflores. Todos invitados aquí a partir de las 7 de la noche.